Muy buenos días, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bienvenidos y bienvenidas al fin de semana, porque es viernes. ¿Y qué pasa, don amigo? Y el cuerpo lo sabe y lo siente, mi estimado Toño. Feliz viernes para toda la audiencia que se está conectando. Feliz viernes. Saludos a usted que nos ve y que nos escucha hasta donde se encuentre. Muchas gracias por ser parte de este, de este gran equipo, no solo de la audiencia, sino del equipo de Sin Censura. Sea usted bienvenido y bienvenida a este espacio. Eh, aquí, pues, vamos a estar con mucha fuerza llevándole a usted la noticia de primera mano, la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, eh, con nuestros comentarios muy subjetivos. Aquí no le vamos a mentir como los medios de comunicación corporativos que le aseguran que tienen el periodismo objetivo y no sé qué, y pues, ya sabe cómo son. Aquí la noticia con todo el rigor periodístico, pero nuestros comentarios van a ser completamente subjetivos. De todas formas, lo que menos importa es lo que digamos nosotros o lo que digan esas cabezas parlantes, chayoteriles, en esos medios corporativos. Aquí la voz más importante siempre será la suya, la voz del pueblo. Buenos días, Toñito. Buenos días, Don David. Buenos días, Vicente. Buenos días a todos. Ay, mi presidente ya le iba, iba a cambiar porque cómo le da la palabra a esa mujer tan nefasta. Ay, toda, ay, que Jesús no ha castigado a nadie. No me puede castigar. Ella no debió ni entrado. Es una mujer horrible, chimolera. No tiene nada de periodista, menos de reportera. Mi presidente dándole ahí este, explicaciones. ¿Por qué no dice? ¿Por qué no ha metido a Calderón a la cárcel? ¿Por qué no ha metido a Salinas? ¿Por qué no ha metido a todos esos? Ah, no, no me los de su gobierno. Es una chimolera, me cae gorda. Y luego esa Lourdes Mendoza igual. ¿Qué, ¿Qué clase de periodismo teníamos? Horrible, de verdad. Nos decían puras mentiras. Nada más robaban y robaban. Por eso es que están que se los llevan a la fregada porque ya no pueden, ya no les dan chayote, ya no pueden robar, es Anaya, la canalla, ¿cómo que ya? Tomó protesta, no, ese tenía que haber entrado aquí y a la cárcel directamente, junto con el vándalo y todos esos bandidos, miserables rateros, ya que se acaben, ya esas periodistas todavía se tienen la desvergüenza de hablar en el Senado y en el, la Cámara de Diputados, deberían esconder la cara de vergüenza esa margarita ahí sacando fotos de verdad que no tienen vergüenza ni dignidad lo único que les interesa es seguir robando robando y robando la quemia el romero todos esos ojalá que ya se les acabe y por favor no hay que confiar mucho en Montreal porque está diciendo que está haciendo acuerdos eso no puede ser él no puede hacer acuerdos si ya somos mayoría no necesitamos hacer acuerdos con nadie y esos jueces esa jueza que, que dio ese amparo y la piña, ya tienen que tener juicio político. Como que ya no, juicio político a esas juezas corruptas. A esa, a esa reina ni siquiera le sirvió haber ido al congreso de youtubers, de reporteros. No le sirvió porque todo lo que se habló de la ética, de que para ser periodista primero hay que ser buena persona, a ella no le sirvió de nada. Ella sigue con sus chismes, con sus Bueno, está lo que esa señora se parece a la y se parece a la esa Lela Ahí las mandan, es una chimolera, esa no es portera. es una chimolera. Esa reina es una mentirosa chismosa. ¿Cómo se pone? No investiga nada más. A mí me dijeron, a mí, ella debe de investigar primero investigue y entonces ya lleva datos, pero eso de que me dijera esos son chismes. Y eso de que los ingenieros militares y que donde atienden los militares son groseros es una mentira. Porque donde están atendiendo los militares, donde yo he ido a IFA donde están, y son los más atentos y los más educados, que no sea mentirosa, es una chismosa. Qué señora más odiosa de veras. Está peor que la navera. ¿Ya? Esa, esa sí que está loca, ¿eh? Pero. ¿Cómo? Puro chisme y trae. O sea, no trae datos, no trae investigación, solo chismes. Él me dijo, aquel me dijo, el de la esquina me dijo. Todos me ofenden, todos me gritan. Ay, qué mujer, qué mujer, de verdad, qué bueno que le quitaron ya el micrófono porque ya estaba a punto de cambiarle. Y bueno, pues efectivamente nosotros... Eh también queremos cambiarle pero pues estamos transmitiendo a la mañanera le decimos a nuestra querida amiga Jerito Reséndiz eh, cuando efectivamente pues llega la abominable reinaide ramírez a la que no me atrevo a llamarle ni corresponsal ni reportera ni nada de esto eh pero nada de los nada eh, es un agente de choque evidentemente y bueno pues eh, ahí está la voz del pueblo lo que usted opina sobre este tipo de personajes le agradezco a Gerito Resendi siempre su comentario tan honesto tan, tan cercano eh, le, le la, la abrazo hasta donde se encuentre y le pido la...